martes, bienvenidos como siempre a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y les digo muchas gracias por seguirnos y por acompañarnos como siempre todos los días. Hoy vamos a seguir aprendiendo a cómo estar bien de salud y conociendo también mucho más las patologías. Hoy vamos a aprender más sobre la hidrocefalia, que es cómo se origina, si es que en efecto pues puede originar algún tipo de afectación en el desarrollo de la persona que lo padece. Bueno, eso lo vamos a aprender también el día de hoy y también vamos a hablar de un tema muy importante, así que atención padres de familia, vamos a ver cómo es que podemos detectar si es que nuestros hijos están sufriendo de ciberbullying o ciberacoso. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Y otra de las preguntas muy frecuentes es si es que pues, la hidrocefalia puede originar una afectación muy grave en el desarrollo de la persona, en el habla, incluso también en el ámbito intelectual. Eso usted lo va a poder resolver el día de hoy. Tenemos un especialista que va a responder todas sus preguntas en relación a la hidrocefalia. Más adelante, en un momento con el especialista, vamos a hablar sobre el ciberbullying también. Pero ahora es momento de empezar con la información nutricional porque hay una pregunta muy frecuente que nos hacemos todos los días, que por ahí tenemos la costumbre. Pues de acompañar nuestros alimentos con un vasito de refresco, de agua, algunos gaseosos, algunos o alguna infusión. ¿Cuánto azúcar estamos consumiendo cuando nos llevamos pues un vasito a la boca? ¿De qué tipo de refrescos podemos consumir? Bueno, esa es la información que el día de hoy Sarita Bozaba, nuestra nutricionista, nos va a traer. Así damos pase a un momento de nutrición. Ahí está, pues es muy frecuente que por ahí usted de repente tenga la costumbre de acompañar sus almuerzos con un refresco de una fruta natural, de repente por ahí usted tiene la costumbre de tomar también alguna bebida gaseosa, algún fruguito, o estos juguitos que señalan ser pues de fruta y que son envasados, o de repente por ahí mezcla con alguna bebida láctea. Bueno, ¿cuánto azúcar supone eso para nuestro organismo? Hoy Sara Bozaba nos tiene la respuesta y aparte que también nos trae un amplio menú líquido. ¿Cómo estás, Sarita? Bienvenida, qué gusto verte, como siempre. Bien, Jenny, gracias. Y por supuesto, sí, esa es la pregunta del millón. Así de hecho, es. Nosotros siempre recomendamos a todas las personas que se mantengan con una buena hidratación. Y claro, toda forma líquida para uno supone que me estoy hidratando. Pero realmente la cantidad de azúcar que estamos tomando en este líquido, ¿es adecuado? ¿Me estoy exagerando? ¿Es lo mismo el azúcar que tiene las bebidas hechas a base de fruta que las otras? Miren ustedes lo que tenemos. En vaso con agua, que por supuesto es lo que más necesitamos para poder lograr una buena hidratación y recuperar lo que estamos descargando en el día a día. Pero hay infusiones que, dicho sea de paso, tienen ciertos beneficios y que lo hemos ido comentando en alguno de los programas. Y luego tenemos el clásico zumo de naranja, que es tan importante para poder cubrir la vitamina C en el día y que además tiene buenos beneficios. O ese jugo de fresa que a veces nos antoja, sobre todo si vamos a las juguerías o estamos en el mercadito y queremos que nos hagan la fruta fresca de momento. O esos surtidos donde los combinamos con leche, por ejemplo. Pero también están estas otras cosas que son tentadoras y que la publicidad muchas veces nos hace o nos genera ese impulso por comprar. Por ejemplo, una bebida gaseosa. Y aquí he puesto un vaso que es la misma cantidad de estos jugos que hemos puesto para que ustedes vayan viendo, perdón, un vaso de chicha, que es lo primero que tenemos que a veces también utilizamos para el almuerzo, o bebidas deportivas que a veces también utilizamos para hidratarnos y no siempre son recomendables y hay que ver en qué momento las consumimos. Ahora, hay personas que se toman un vaso y otras que se toman la botella completa. Y sí, efectivamente, estas tienen azúcar, pero luego les voy a explicar cuáles son las diferencias del azúcar que tiene una bebida deportiva y el azúcar que puede haber en una bebida gaseosa. ¿Será que tú te tomas un vaso o te tomas la botella completita? ¿Sabes cuánta azúcar estás cargando ahí? Eso te lo voy a contar más adelante, pero no solamente eso, estamos hablando también de los yogures saborizados.
¿Sabías tú que esos también pueden contener una alta carga de azúcar? Así como esos jugos que dicen ser de fruta, pero en realidad tienen bastante más colorante y poquita fruta. Todos estos sí, efectivamente, contienen agua y contribuyen con la hidratación. Pero hay que aprender a elegir los mejores líquidos para hidratarnos. Y eso tiene que ver con la cantidad de azúcar que tiene esta bebida y con cómo es que nuestro cuerpo aproveche ese azúcar que tiene el alimento. Más adelante, no se lo pierdan porque les explico la diferencia del azúcar que hay en las bebidas naturales y aquellas que son añadidas. Vamos a ver esas diferencias. Perfecto, muy bien, Sarita. Nos vas a tener, sabemos, incluso la muestra gráfica de cuánta azúcar representa cada uno de esos vasitos multicolores que vemos muy agradable pues a la vista, pero que sabemos muchas veces no es lo recomendable. Nada como ese vasito inicial que es el agua pura, blanquita, transparente, líquida, ¿no? Para poder vivir. Así es, y si ustedes en casa están zapateando con los niños porque les gusta ver los colores en su vaso, también vamos a comentar algo brevemente. Perfecto, ahí está. Y ojo, no somos tumbalafiestas. Lo único que queremos es que usted aprenda a cuidar su salud al igual que nosotros. Ahora sí, vamos a entrar también a uno de los temas que estábamos anunciando, la hidrocefalia. ¿Se puede evitar esta condición con la cual muchas veces nacen los niños? ¿Uno puede generar o hacer una hidrocefalia ya en la adultez o solamente se genera o se germina en el ámbito fetal? Bueno, eso lo vamos a aprender el día de hoy con un especialista que va a responder todas sus preguntas. Antes, como siempre, veamos un informe. Amigos de Cuerpo Médico, la hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de las cavidades que reciben el nombre de ventrículos, las cavidades profundas del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de estos ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. Este líquido, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo, generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y a la columna vertebral. Sin embargo, la presión de demasiado líquido cefalorraquídeo que se produce a causa de la hidrocefalia puede dañar los tejidos cerebrales y provocar una variedad de deterioros en la función cerebral. Ahora, la hidrocefalia puede aparecer a cualquier edad, pero generalmente se presenta en bebés y en adultos de mayores o entre los 60 años. Entonces, es importante mencionarles que el tratamiento quirúrgico para la hidrocefalia puede restaurar los niveles de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y mantenerlos en rangos normales. Ahora, por lo general, se requieren diversas terapias para controlar los síntomas o los deterioros funcionales que se generan a causa de la hidrocefalia. Por estas razones, amigos de Cuerpo Médico, tengan en cuenta algunos de los signos o síntomas en caso de niños y bebés, por ejemplo, una cabeza inusualmente grande, un aumento rápido del tamaño de la cabeza y un punto hinchado o tenso en la parte superior de esta. En el caso de los adultos, el dolor de cabeza, el letargo, pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida del control de la vejiga o la necesidad frecuente de orinar y también una visión alterada. Finalmente, tenga en cuenta esta información y no olvide realizarse chequeos preventivos, porque la prevención trae consigo salud. Muchas gracias. Muy bien, prevención, palabra clave, pues que siempre, ¿no?, lo repetimos como mantra en este programa. Vamos a darle la bienvenida al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus preguntas. Estamos con el doctor Abelardo Cavero, él es médico cirujano. ¿Cómo está, doctor Cavero? Buenas tardes, mucho gusto la invitación. El gusto es de nosotros de tenerlo a usted para que pueda absolver todas las preguntas. Antes de entrar con un audio que incluso sabemos nos han dejado en el WhatsApp, queríamos saber si es que esto de la hidrocefalia podría generarse también en la adultez o solamente es un problema que se debe pues de manera congénita. No, también se ve en la adultez. Básicamente en nuestro país una causa es la cisticercosis, un parásito que se adquiere por las malas condiciones higiénicas. Es común la cisticercosis y puede causar hidrocefalia. También puede ser debido a tumores, a hemorragias, y también se ve en la adultez. ¿Y hay zonas donde se da de manera endémica? ¿Hay zonas donde se registran más casos de hidrocefalia? Sí, en la costa norte. Costa Norte. Piura, Tumbes, también en Cajamarca, en la zona de Ayacucho, Apurímac, en la zona donde hay cisticercosis, ¿no? Hay bastante de incidencia de hidrocefalia. Perfecto, y seguramente de ahí nos van a llamar muchísimo. Vamos a escuchar qué le parece una primera consulta que le han dejado en el WhatsApp. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Si una persona nace con hidrocefalia, pero se trata a tiempo, ¿tiene posibilidad de tener problemas de aprendizaje o esta enfermedad
No afecta la capacidad cognitiva. Gracias. La pregunta inicial. Claro, es fundamental el diagnóstico y tratamiento precoz de la hidrocefalia, ¿no? El desarrollo del niño se produce en los primeros 3 años de vida. Entonces, si detectamos precozmente la hidrocefalia y lo tratamos adecuadamente, ese niño puede llegar a desarrollar una inteligencia normal. Y si no es el caso y se detecta de manera tardía, si hay problemas en el desarrollo cognitivo, claro, del habla. Puede haber problemas en el desarrollo neurológico, ¿no? Porque el cerebro se atrofia por el exceso de líquido. Ahora también tenemos que definir, diferenciar hidrocefalia de otro término que es parecido, que una enfermedad parecida que se llama holoprosencefalia, que el pronóstico es totalmente diferente. La hidrocefalia tiene un pronóstico más favorable. La holoprosencefalia no tiene buen pronóstico. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Que en la hidrocefalia el cerebro está formado, pero hay mucho líquido. En cambio, en la holoprosencefalia hay mucho líquido, pero el cerebro no está bien formado ya de por sí. Y ese es un problema también congénito. ¿Ambos se podrían detectar de manera, un control prenatal? Sí, con un control prenatal se detectan precozmente también. Ambos. Entonces, ahí la importancia, una vez más, del control prenatal de una mujer que está gestando. Es fundamental el control prenatal. Perfecto. Vamos con una consulta por el teléfono. Nos llama Esmeralda desde Cercado. Esmeralda, gracias por llamar. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi consulta era, doctor, si la hidrocefalia era también, si es genético y o de repente puede ser también hereditario, y qué diferencia entonces sería con la microcefalia, y cuál sería el tratamiento o cómo identificar si el niño tiene microcefalia o hidrocefalia. Claro que ambas son diferentes, ¿no? Pero quisiera saber también si es hereditario. Perfecto. Gracias, Esmeralda. Doctor, varias preguntitas, pero muy interesantes todas. La hidrocefalia no es hereditaria, ¿no? Puede tener algún factor genético, pero lo más común es que sea adquirida por alguna causa, una hemorragia dentro del cerebro del niño que está en formación, o una hemorragia dentro del adulto, como le dije, un parásito o un tumor. No hay una hidrocefalia que sea hereditaria. ¿Y hay alguna condición de la mujer que de repente, madre añosa, puede salir un niño con hidrocefalia, algo así? ¿Tampoco? Tampoco está estrictamente relacionado, ¿no? Ahora, preguntaba la señora también la diferencia entre microcefalia e hidrocefalia. Microcefalia significa el cráneo pequeño, porque el cerebro es pequeño. Entonces, y en cambio la hidrocefalia generalmente significa que el niño va a tener el cráneo grande porque el cerebro está grande por el líquido. El pronóstico es diferente también. Un niño con microcefalia no hay ningún tratamiento médico ni quirúrgico. Necesita terapia física. En cambio, un niño con hidrocefalia sí se puede controlar con una endoscopía cerebral o con una derivación ventrículo peritoneal. Y eso es parte del tratamiento, justamente, que preguntaba. Sí, cuando es para hidrocefalia. Perfecto. Vamos hasta Trujillo. Vanessa, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? A ver, de que conoció a mi niñito, mi hijo, el Leonardo. Conoció a mi hijo, el Leonardo. Había roto la fuente antes de la fecha. Perdón, no te escuchamos bien, Vanessa. ¿Tienes un niño? Cuando nació el 25 de agosto, y él había nacido antes, y esa agüita entró por la orejita. No sé si lo habrá afectado su cerebro, la cabecita. ¿Se puede entrar el agua para la cabeza? El agua por el oído. Tu hijo es prematuro, es lo que nos estás preguntando, si hay algún riesgo de que pueda ser hidrocefalia. Sí. Perfecto. Sí. ¿No le han dado el diagnóstico? ¿Él está bien? ¿Tu bebé está bien? Ya tiene 9 años, pero tiene... Ah, ya, pero estás preocupada aún así. Muy bien, perfecto. Sí, vamos a darle la pregunta al doctor, a ver qué orientación te da. Bueno, si el niñito, como dice la señora, entendí que ha sido prematuro, el niño prematuro tiene más posibilidades de hacer una hemorragia intracerebral debido a la prematuridad. Y de acuerdo al grado de hemorragia, puede hacer hidrocefalia. Si es una hemorragia leve, probablemente no. Si es una hemorragia severa en un recién nacido, puede hacer una hidrocefalia debido a la hemorragia. Entonces, ahí hay que hacerle, de acuerdo a la gravedad, hacer un tratamiento médico o si no, un tratamiento quirúrgico. Pero imaginamos que en el control de niño sano, todos estos problemas de salud de la criatura cuando está en desarrollo se pueden identificar, sí, ¿verdad? Sí, el niño sano, los pediatras le miden o enfermería o pediatría o el médico general, el médico de cabecera,
el médico de familia le mide la cabeza con un centímetro y de acuerdo a las tablas se sabe si el niño tiene el crecimiento adecuado o no tiene un crecimiento de cabeza adecuado. Perfecto, muy bien. Vamos hasta Los Olivos, regresamos a la capital. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Cabero? Hola, Jennifer, buenas tardes. Mi pregunta es si es que la hidrocefalia se puede también dar en personas adultas. Esa es una pregunta. Y la otra, si existe alguna relación entre hidrocefalia con lo que sea un traumatismo encefalocraneano, un edema cerebral o una neurocisticercosis, si estas también podrían originarla. Claro, muy bien. Justamente eso nos contaba antes. Gracias, Miguel. El trauma también, sí. Un golpe o algo así. Claro, si una persona sufre un trauma encefalocraneano y hay un sangrado cerebral, este sangradito puede bloquear los canales que permiten que el líquido cefalorraquídeo se elimine del cerebro, ¿no? Porque el líquido está en permanente circulación. Sí. Entonces, si se taponea por el golpe... Él puede ocasionar una hidrocefalia debido al traumatismo encefalocraneano. No es común, pero existe. Como le decía, una causa más frecuente quizás es la neurocisticercosis, ¿no? Uh-huh. Es un parásito. Claro, y la neurocisticercosis generalmente produce hidrocefalia en adultos, porque para que el cisticerco cuando ingresa al cuerpo es pequeñito. ¿Cómo ingresa, doctor? ¿Cómo es el riesgo Las personas podemos tener la tenia solitaria y todos los días la tenia solitaria... elimina alrededor de 10.000 huevecillos que quedan en el medio ambiente y nosotros podemos consumir alimentos sin... Contaminados, la salud. Sí, uh-huh. Exacto. Y al consumir el huevecillo, este huevecillo ingresa a nuestro organismo y después por la sangre llega a cualquier parte y puede llegar al cerebro un huevecillo o 10 huevecillos y alguno de ellos puede crecer justo en el canal de desagüe. Uh-huh. Y entonces bloquea la salida del líquido. Y unos 10 o 15 años después de que la persona ha sido expuesta a los huevecillos, produce hidrocefalia. No es inmediatamente. O sea, es asintomático hasta cuando ya se hizo. Sí, exactamente. ¿Y si llegó, hay un tratamiento efectivo? El tratamiento, si está dentro del cerebro y no hace hidrocefalia, se le da tratamiento médico. Uh-huh. Si está haciendo hidrocefalia, es un tratamiento quirúrgico de extirpar el parásito. Uh-huh. Pero digamos que en ambos tienen cura. Sí, así es. Perfecto, muy bien. Doctor, este tema quedó muy interesante y el tiempo muy corto, pero no nos queremos ir sin antes tener sus recomendaciones finales puntuales y también comprometerlo pues a volver a tocar este tema en otra oportunidad. Por favor, sus recomendaciones. Bueno, la primera recomendación es respecto a los niños, a las madres gestantes. La madre gestante debe seguir un control prenatal adecuado para prevenir que el niño esté haciendo hidrocefalia y si está haciendo hidrocefalia puede ser tratado precozmente. Después acudir a su control ya de niño sano para detectar también tempranamente que el niño está haciendo hidrocefalia, ¿no? Para poder determinar la causa. ¿Es una hidrocefalia congénita que se está demostrando tardíamente o es una hidrocefalia ya adquirida? Y ver la mejor forma de tratarlo, ponerle una válvula o hacerle una endoscopía cerebral. Las dos cosas son útiles de acuerdo al tipo de hidrocefalia. Y en un adulto también, si el adulto tiene ya problemas de memoria, problemas de la marcha, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ya lo que se ha dicho, también acudir al médico para que le haga una resonancia, una tomografía y siga el tratamiento adecuado. Perfecto, entonces no normalizar ningún tipo de malestar ni automedicarse, que pueden enmascarar muchas veces la llegada oportuna, pronta del diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Hemos estado gracias con el doctor Abelardo Cabero, médico cirujano, neurocirujano, y con él vamos a seguramente volver a conversar más adelante en otras ediciones de Cuerpo Médico. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer ahora sí una pausa. Nosotros tenemos más en el programa el día de hoy. Recuerden, hemos estado viendo el tema de la hidrocefalia y ahora también vamos a volver con un momento con el especialista para hablar de algo muy preocupante, el ciberbullying o el ciberacoso, y también la información nutricional porque regresa Sarita. Eso y más luego de la pausa, no se mueva.
Muy bien, y continuamos en Cuerpo Médico y a nadie le cabe duda de que, pues en efecto, la moderna tecnología como las redes, el internet y todos estos recursos tecnológicos que tenemos trae una serie de bondades y beneficios, pero también puede ser utilizado de manera negativa, mala, incluso para generar mucho daño psicológico y no solamente daño psicológico, sino también que puede repercutir hasta en la propia integridad de la persona. Hoy, en un momento con el especialista, vamos a hablar del ciberbullying o ciberacoso, esto de humillar, hostigar, amenazar, insultar y hasta generar pues la violencia física más adelante, de la cual de repente puedan estar padeciendo muchas personas, desde niños, adolescentes y adultos que conocemos. Ese es el tema del día de hoy en un momento con el especialista. Muy bien, y para conversar en un momento con el especialista, vamos a darle la bienvenida a quien va a responder las consultas de Sarita y las mías que tenemos a propósito del tema del ciberbullying. Estamos acompañadas del doctor Renzo Martínez. Él es doctor en psicología y psicoterapeuta en el Departamento de Análisis y Modificación del Comportamiento del Hospital Hermilio Valizán. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Cuerpo Médico. Y estábamos justamente hablando antes de que empiece la pausa con Sarita de estos riesgos y peligros que pueden traer pues las redes sociales, el internet, porque antes digamos que en la calle, ¿no? Cuando nosotros de repente éramos pequeñas, los papás decían no salen de la casa porque el peligro está afuera, pero ahora incluso el peligro está dentro, incluso puede estar en el propio cuarto, recámara del niño, del adolescente, que tiene pues su teléfono celular o de repente por ahí su computadora y su laptop a la mano. Doctor, bienvenido. Así es. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Como tú lo mencionas, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de que poco a poco el exterior, el colegio, la universidad, el trabajo, poco a poco ha ido ingresando a nuestros hogares y antes tal vez los papás cuidaban mucho las actividades que los chicos hacían afuera. Sin embargo, actualmente se está generando la posibilidad de que esta situación llegue hasta la casa. Entonces va a haber muchas personas, tanto ya sea niños, ya sea adolescentes, sea primaria, secundaria, universidad y hasta trabajo, donde se den estas situaciones incómodas que pueden generar muchísimas dificultades psicológicas a largo plazo. Ahora, mucha gente nos está viendo en todas partes del país y tal vez la palabra ciberbullying o el acoso cibernético todavía no se entiende mucho. ¿Qué es? ¿A qué le llamamos este ciberbullying? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Algo fundamental aquí es buscar el sinónimo o el acercamiento con lo que es el abuso, el bullying, ¿no? El bullying significa tres cosas importantes. Primero, frecuencia. Constantemente molestar, incomodar a una persona. En el bullying, que es en el ambiente natural, vamos a ver palabras, gestos, acciones que van a hacer sentir mal a esta persona. La mayoría de las veces es por alguien con una mayor jerarquía, que puede ser con de repente una persona más violenta, más impulsiva, de repente de mayor edad o tal vez de repente hasta un profesor o una persona con autoridad, y que esto también tenga una intencionalidad. A esto le llamamos bullying. Sin embargo, como lo mencionábamos al inicio, actualmente hemos dejado muchas veces de salir por esta pandemia y más bien hemos llevado el trabajo, los estudios a la casa, y ahora esto también se hace, pero por medio electrónico. ¿Por dónde? Por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por cualquier red social. La problemática aquí crece, porque en otros momentos era solamente en el estudio, dos o tres minutos, sin embargo, bajo estas redes, este acoso se puede mantener y puede ser generalizado a muchas personas. Doctor, y ahora, ¿qué tan dañino puede ser este ciberacoso, ciberbullying? Porque, digamos, antes muchas veces se solía decir, ¿no? El bullying o el acoso es cuando de repente agarran y lo hornean a un niño, a una persona, pero digamos que ahora las redes sociales, el Facebook, Instagram y el resto de, ¿no?, de redes que tenemos, permite de que este hornear o este humillar, ¿no?, o someter a esta persona se magnifique en la difusión. Es decir, no solamente me humillan a mí, sino que se graba, se registra, se captura, ¿no?, y se emite esa información a través de redes, o sea, se hace mucho mayor. ¿Qué tan dañino puede ser esto impactando de manera emocional en la persona? Sí, claro que sí. Si hablamos, por ejemplo, del bullying, como lo mencionábamos, eso se va a dar en una situación, en un día, tal vez se recuerde algunos días, eso no significa que no deja de ser peligroso, por supuesto que sí. Pero cuando hablamos de ciberbullying, muchas veces esto se queda grabado, ya sea con memes, con videos, y esto se comienza a reproducir.
tanto así que escapa muchas veces de la localidad y puede ser a nivel hasta internacional, donde se comparten estas imágenes y obviamente va a traer consecuencias a nivel psicológico, tanto con tristeza, con ansiedad, podría generar problemas en interacción social y también la persona llegar hasta ideas suicidas, ¿no? Como consecuencia de esta situación. Los niños memes, ¿no? Los que tantos han viralizado. Sí. Así es, hay tantos memes que han aparecido de forma muy puntual y a través del tiempo se han generalizado y pasan los años y se mantienen en la vida de las personas. ¿Y qué habilidad tienen algunas personas para poder ser tan creativas y la velocidad tan grande de poder generar estos memes y hacerlo de una manera pública? Que claro, para la persona que lo hace es, todo el mundo me ve, soy exitoso, me encanta, pero no miden la consecuencia hacia la otra persona y eso también nos encantaría hablar, pero tenemos consultas, Jenny, que nos llegan desde el Twitter. Vamos a leerla rápidamente, ahí está apareciendo en pantalla la consulta que se le hace al doctor Adrián, dice, ¿qué secuelas podría tener un niño o adolescente que sufre ciberbullying, pero no lo cuenta tanto? No, esto es un dolor silencioso del ciberbullying, ¿no? Los que hemos padecido o padecemos de repente pues esta situación. Sí, claro que sí. El daño puede ser permanente y eso va a depender mucho primero del ambiente familiar, cómo se da esta comunicación y el apoyo que se tiene para denunciar esta dificultad. El Ministerio de Educación tiene un portal que se llama CICB, donde podemos hacerlo y podemos tener el acompañamiento necesario. Va a depender también del sistema social, ¿no? ¿Qué tanto las personas siguen compartiendo esto? Y esto es algo que quisiera decir también que me parece muy importante. Es que muchas, o parte del tabú es solamente las personas malas hacen ciberbullying, y no es así. Cualquier persona, por más buena que podamos sentirnos, sin querer podemos generar algún tipo de meme y multiplicarlo, tal vez sin darnos cuenta, el daño que comenzamos a hacer hacia las otras personas. Así es, tenemos más consultas, esta vez nos llega desde el WhatsApp y vamos a leer esta consulta. Y nos está escribiendo, a ver, Mariela, si me puedes ayudar. Sí, claro, Jenny, que sí, dice, ¿qué acciones deberían tomar los profesores contra los agresores? Ojo, muchas veces no le dan tanta importancia o no se dan cuenta del daño que pueden hacer a otros niños. Y aquí, doctor, en principio queríamos establecer los protagonistas, porque imagino, hay el agresor, la víctima y el resto que está mirando, celebrando, aplaudiendo o quedándose calladito, ¿no? O incluso padres, Jenny, que no también quieren reconocer y se quedan calladitos porque sienten más bien que eso le va a hacer fuerte a ese chico o chica, ¿no? La clase que suele que generar saca, bullying, que saque carácter, ¿no? Así es. Sí, eso es algo muy importante también que quería recalcar, ¿no? En este portal del ministerio que se llama CICB, hay también algunas estadísticas donde mencionan que en este último tiempo, en la pandemia, han habido un promedio de 350 casos más o menos hasta mayo. Y lo importante ahí es que un 55% más o menos es dado este ciberbullying por estudiantes y el otro 45% es por profesores o por personas de la misma institución. Entonces, ojo, es que eso hay que tomarlo bastante en cuenta. ¿Qué es lo que podemos hacer? Se reportan tres cosas fundamentales para ayudar a las personas que pasan por este momento, desde la posición del docente. Primero, fomentar empatía, que es algo que parece muy natural, sin embargo, es algo que se tiene que aprender y desarrollar y los docentes forman un papel importante en eso. Número dos, generar lazos de amistad, que realmente las personas dentro de la interacción de una clase puedan sentirse cercanos a los demás. Y punto tres, y yo creo que aquí es muy importante, que es tolerancia cero. No podemos permitir que dentro de una actividad académica haya una broma, un comentario que pueda afectar emocionalmente a alguna de las personas que participan de las clases. Doctor, entonces, en principio, una de las recomendaciones puntuales que ya tenemos que seguir teniendo es no rebotar, no difundir, no retuitear, no repostear esa información que vemos que es humillante, ¿no? Al margen que de repente a mí no me pueda afectar, pero no verlo desde mi óptica, sino decir, no, esto es algo que agrede de todas maneras. Claro que sí, va a ser fundamental que desde el colegio se trabaje esta empatía y así el niño, el adolescente, el adulto pueda darse cuenta. No es divertido para mí de repente compartir esta imagen, pero si yo me pongo en los zapatos del otro, si comienzo a ver la vida desde la posición del otro, tal vez me comienzo a dar cuenta que esta acción puede ser muy dañina para esta persona. Ahora, es sumamente difícil poder detectar estos casos porque como todo es virtual y también poniéndonos en la posición de la institución educativa, ¿no? Hoy las clases virtuales hacen que los tiempos de enseñanza sean todavía más complejos. ¿Se da la oportunidad de poder desde las escuelas hablarle a los chicos sobre el ciberbullying? ¿Es algo que se está manteniendo o ya pasó a la historia debido a tantos cambios que han habido en la coyuntura, incluso la forma de enseñar? ¿De pronto está pasando desapercibido y más bien hay casos que no se están registrando todavía? Así es. Yo creo que eso es algo muy importante a tomar en cuenta,
desde el lugar donde estemos, como docentes, como personas realmente responsables para tomar decisiones sobre el tema educativo, ¿no? Lo importante que es la prevención, la promoción y la intervención. Muchas veces se cree, ¿no? Y esto también es un tabú, ¿no? Si hablamos de este tema, se va a dar. Si hablamos de ciberbullying, tal vez las personas se van a preocupar y va a comenzar a dar. Si no es así, ¿no? Uh-huh. Debe haber un espacio natural dentro de la clase donde el docente se tome el tiempo para saber cómo está cada uno de sus estudiantes de forma general. Sé que a veces no se da el tiempo. Sin embargo, podemos motivar esto y también generar conversatorios sobre estos temas para que las personas lo identifiquen y puedan acudir a la persona de su mayor confianza. Uh-huh. Profesores, padres, amigos, personas que los puedan ayudar. Por lo pronto ya, al menos que este programa sirva para que el día de hoy usted pueda conversar con sus hijos, con los adolescentes, con los niños que tiene en casa, ¿no? Y visibilizar ese problema que de repente puede ser muy frecuente, no solamente pues en la familia, sino en todo tipo de círculos. Doctor, tenemos una consulta que llega a través de un audio y vamos a escucharlo para que usted pueda resolverlo. A ver. Buenas tardes. Quería hacer una consulta. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos tengan confianza y me puedan contar si es que están sufriendo algún tipo de bullying? Perfecto. Ahí está Rita, justamente en acolación de lo que decíamos, doctor. Sí, es muy importante una habilidad que tal vez sin querer dejamos de lado, ¿no? Muchas veces por el deseo de ayudar a nuestros hijos y de permitir que ellos crezcan sin ninguna dificultad, cuando nos comentan algo que no nos parece, muchas veces criticamos, juzgamos o señalamos como algo negativo. Hay que tomarnos un minuto para generar también empatía, porque también esto es algo que desde la casa se trabaja, generar esa empatía de escucha, de atención, de primero darles espacio y tomar unos minutos para no criticar ni juzgar, sino más bien tratar de construir. Uh-huh. Y eso va a generar mayor confianza y mayor posibilidad que podamos actuar como personas adultas. No minimizar, ¿no?, los temas que cuentan todos en casa. Ninguno, a decir verdad. Pero pienso en realidad que en muchos hogares de nuestro país la educación o la crianza es bastante rígida, es tan autoritaria, hasta me atrevería a decir que es machista muchas veces, ¿no? Qué difícil debe ser para un hogar lidiar, para papá, para mamá, pensar que el hijo está siendo atacado y luego poner a tener espacios de conversación donde yo puedo decir, mira, no es tan malo que llore o no es tan malo que lo ataque. O sea, es malo, obviamente, pero claro, hay maneras de salir adelante, ¿no? O sea, ¿cómo generar un espacio en un hogar que tiene esta característica? O peor, ¿no?, que su hijo sea el agresor. También. Así es. Y eso también es lo que les mencionaba hace unos minutos, ¿no? O sea, el hecho de no pensar que porque mi hijo puede ser el agresor es malo. Porque aquí no hablamos de malos y de buenos, no hablamos de personas que nos podemos equivocar, que podemos sentirnos atraídos por una broma y que tal vez eso podría generar mucha dificultad. Lo que hay que trabajar mucho dentro de las familias es la posibilidad de ser flexibles, ¿no? Antes tal vez la crianza estaba orientada más a la rigidez, a las reglas y de repente en ese momento era importante y funcionaba. Sin embargo, hay que darnos cuenta que el mundo va cambiando y va a seguir cambiando y cada vez más necesitamos de personas flexibles para poder escuchar a nuestros hijos, escuchar a los profesionales y a través de eso poder tomar mejores decisiones para ellos. Ahora, doctor, y el abordaje tampoco no solamente va para el tema del niño que es el agresor, el niño que es la víctima del agresor, ¿no?, sino también para el resto de niños que están mirando, que no hace nada, ¿no?, o que celebran, o que incluso tienen el temor, porque digamos que para tener una sociedad sana, saludable, todos tenemos que estar inmiscuidos y todos tenemos que tener una respuesta. En principio ya sabemos, ¿no?, no hacer de caja de resonancia de ese momento de humillación, ¿no?, o de sometimiento. Sí, claro que sí. Si lo vemos de una forma más amplia, la intervención tiene que ser desde papás, porque los papás estamos generando un modelo de ese comportamiento que muchas veces por eso se da. Tendría que ser a nivel educativo, de la institución, de esa aula, de generar esta situación de empatía, de amistad, de acercamiento. Sería tanto al docente también para generar también un ambiente claro para que se dé estas normas, estas reglas, esta comunicación. Y obviamente también del agredido y del agresor, ¿no? Realmente necesitamos hacer un cambio completo para que estas conductas no se presenten. ¿Hay algún paso a paso que se deba seguir en cada actor, por ejemplo? ¿Qué debería hacer la escuela? Claro, ya nos ha hablado de conversar dentro de las clases, ¿no? Pero cuando ya se da el caso, o sea, ¿qué debe hacer la escuela? ¿Qué debe hacer el padre de familia? ¿Qué se debe hacer con la víctima y qué se debe hacer con el agresor? Sí, yo creo que esto parte justamente desde la aplicación de muchas normas que ha ido dando el Estado, ¿no? La necesidad de que cada colegio pueda tener un psicólogo, ¿no? Y a partir de eso generar un programa de prevención, de promoción, para que esto no se dé y se trabaje de forma articulada
tanto docentes como padres para poder monitorear esto y generar un ambiente más cercano, más ameno, más interactivo entre los estudiantes y que esto genere más bien el gusto de poder asistir a clases, sino que termine siendo un malestar que lo estamos viendo actualmente con muchas personas que asisten a estas clases virtuales. Incluso hemos visto, no en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, incluso han generado tragedias terribles, como hasta propios suicidios de niños. Doctor, para ir cerrando un poco este tema, al menos en esta primera vez que estamos tocándolo, queríamos tener sus recomendaciones muy puntuales, ¿no? ¿Con qué nos quedamos el día de hoy con este tema de ciberbullying, que imagino deben tener muchísimos temas de recomendación, por favor? Perfecto, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser muy puntual. En la escuela, por ejemplo, el trabajar directamente con la parte psicológica, con los docentes para generar una posición de observación y de poder identificar estos casos. De parte de los papás, mucha comunicación, acercamiento, disminuir a la crítica y estar dispuestos a escuchar que nuestros hijos pueden estar teniendo el caso de un ciberbullying o más bien lo pueden estar haciendo y poder ayudarlos. Desde el caso de la persona quien recibe el acoso, el poder denunciar esto, ¿no? Tomar capturas de pantalla, fotos, tener una evidencia clara de lo que está sucediendo y poder reportarlo a las autoridades. En esta página sí se ve que está promoviendo el Estado. Perfecto, muy bien. Entonces, en ninguno de los casos, ¿no? Hacerlo de lado ni normalizar ese tipo de acosos. Hay que, al contrario, visibilizar estas conversaciones. Convérselo hoy usted en casa, ¿no? Recuerda todas estas recomendaciones que ha hecho el especialista y si quiere volverlo a ver, sería pertinente que usted de repente ponga el programa. Recuerda que YouTube encuentra todos los programas de Cuerpo Médico, que lo vea con los chicos en casa, en la familia y que sea pues un espacio para poder conversar. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerlo con nosotros. Hemos estado con el doctor Renzo Martínez, doctor en psicología y psicoterapeuta en el Departamento de Análisis y Comportamiento y Modificación del comportamiento del Hospital Hermilio Valdizán. Ahora sí vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con lo que nos estaba contando Sarita a propósito de esos vasitos multicolores tan atractivos que nos muestra pues en su mesa, Sara. Así es, Jenny, y el día de hoy, amigos, espero porque el objetivo de este tema es que tomen conciencia de los líquidos que estamos utilizando para hidratarnos. Hay varios que son muy buenos, pero muchos otros que no son convenientes. ¿Cuándo es que debemos consumirlos? ¿En qué cantidad? Con eso regresamos. Amigos, como todos sabemos, el consumo de azúcar excesiva hace daño a la salud. De hecho, es uno de los causantes más frecuentes de la ganancia de peso no deseada, deformación hígado graso y también de generar triglicéridos, esas grasas en la sangre. Por eso es tan importante tomar en cuenta dónde está ese azúcar que estamos consumiendo y que no es tan conveniente. De hecho, el 10% de las calorías que consumimos podrían estar pueden venir de azúcares añadidas, ese azúcar que, por ejemplo, le ponemos a un vaso de chicha. Pero ese azúcar que viene naturalmente en las frutas no las contabilizamos, porque justamente, Jennifer, la Organización Mundial de la Salud, cuando hace ese estudio de ver por qué el mundo se está poniendo cada vez más gordo, se dieron cuenta que el azúcar que viene de las frutas no es el problema. Claro. El problema está en las bebidas y en los alimentos que tienen mucha azúcar añadida. Entonces, obviamente, si nosotros elegimos hidratarnos con agua, eso es lo mejor que podemos hacer porque no contiene nada de azúcar. Así que voy a poner por aquí mi letrerito. Y si estamos teniendo, optamos por infusión para hidratarnos, intercalando el agua, también es una buena alternativa, preferentemente alejada de los alimentos. Pero si yo, por ejemplo, estoy teniendo mi zumo de naranja, que quiero tomarlo, por ejemplo, en mi desayuno, yo voy a tener una cantidad de azúcar natural de este zumo de naranja, que son más o menos 20 gramitos. Y Jenny, no sé que si ya nos dijiste que en lo que es frutas, es lo natural. Es lo natural. Y si tienes a mano, no sé si tienes a mano la calculadora, eso para que puedan trasladarlo a cucharaditas y que tengan una idea de la cantidad. Cada 5 gramos es una cucharadita. Así que si yo tengo 20 gramos de azúcar, ojo, natural de la fruta, que acá la tenemos representada, son aproximadamente 4 cucharaditas de azúcar. Pero nuevamente, no quiero que se asusten porque este azúcar de la fruta natural es parte de lo que está permitido en nuestra dieta. Pero si tenemos un jugo de fresa,
tiene 9,6 gramos de azúcar, porque claro, la fresa tiene menos azúcar natural que el zumo de naranja y son más o menos 10 cucharaditas. Ahora, si yo tengo un jugo de fresa con leche, esta tiene naturalmente menos de 24,2 gramos, pero si yo le agrego 2 cucharaditas de azúcar a este jugo de fresa, tengo esta cantidad. Aquí quiero comparar y quiero alzar para que lo vean. Este es el azúcar que viene tal cual del jugo de fresa con leche, porque la leche tiene lactosa también, pero si yo le pongo 2 cucharaditas de azúcar, tengo esta cantidad, ¿no? Es una cantidad mayor, son 2 cucharaditas más. 24, Jenny, entre 5, ¿tenemos cuántas cucharaditas de azúcar en total ahí? 4.8. 4.8 cucharaditas. Ahora, ojo, Sara, esto es solamente de la jugo de fresa con leche. Claro, pero sin si yo... Sin añadirle el azúcar. Añadiéndole 2 cucharaditas de azúcar. Pero si yo tengo otras frutas, probablemente aumente la cantidad de azúcar, pero esa no me va a preocupar. La que me preocupa es la que yo añado. Y ese es un ejemplo para mostrarles que en realidad no tienen que ponerle más azúcar a los jugos, por favor, eso es importante. Ahora, un refresco de chicha morada que ustedes la sienten dulcecita, un vaso no tiene más de 10 gramos, que son 2 cucharaditas de azúcar. Entonces, si yo a lo largo del día me hidrato con mi agua, tengo mi infusión y en el almuerzo tengo mi vaso de chicha, solamente estoy teniendo 2 cucharaditas extra, que no es mucho. A diferencia, por ejemplo, y eso es una práctica que no es recomendable, sobre todo si estamos hablando de niños, incorporar bebidas deportivas como lo que es para hidratarnos. Es decir, para recuperar entre 6 a 8 vasos del agua que tenemos que tomar en el día. Esta bebida deportiva se podría tomar a partir de los 12 años de edad y únicamente cuando yo estoy haciendo un ejercicio que dura más de una hora o una actividad física muy intensa durante una hora. Solamente ahí es oportuno tomar esta bebida deportiva. Y esta bebida deportiva, Jenny, en un vaso como este tiene esta cantidad de azúcar, que son 14,4 gramos de azúcar. A ver si nos das el conteo de cuántas cucharaditas representa esto. 14,4 por... Ajá, entre 5 gramos, que es cada cucharadita. 2.88, o sea, casi 3 cucharaditas. Así es. Pero hay personas que no se toman el vaso, se toman toda esta cantidad y tiene 36 gramos de azúcar. ¿Cuánto es en cucharaditas? A ver, por 36, ¿no? Tenemos una cerca de 7 cucharaditas, si no me equivoco, de azúcar. Que tiene ¿cuánto era este? 36 gramos de azúcar en esta bebida que tiene 600 mililitros, son más o menos 36 gramos de azúcar. Wow. Ahora, acá hay algo que tenemos que diferenciar, son cerca de 7 cucharaditas, ¿verdad? Ajá. Hay algo que tenemos que diferenciar. Cuando uno está haciendo deporte, necesitamos azúcar para recuperar y la rehidratación. Pero ¿no? Eso es deportes extremos, más de una hora, ¿no? Así es. Pero si estamos hablando, por ejemplo, porque también ocurre que el chico está jugando su partidito de fútbol o está jugando en casa de forma segura, a veces se le da la bebida gaseosa. Y un solo vaso tiene 26,4 gramos, a ver si lo podemos ahí dividir entre 5 para que vean cuánta azúcar tiene 1.056. 26,4 entre 5, son cerca de 6 cucharaditas de 6 cucharaditas. Azúcar. Pero si yo me tomo la botella completa, son 66 gramos de azúcar. Mínimo ustedes la cantidad de azúcar que se está tomando ese niño o ese adulto o ese taxista, que ya los he visto muchísimo, y no me voy a ir muy lejos, hasta incluso profesionales de la salud los he visto tomándose bebidas gaseosas por la cafeína, pero no es una buena práctica. Ahora, el yogurt frutado, el yogurt saborizado a fruta, miren la cantidad de azúcar que tiene, 23.28 gramos en un vaso como este, que es azúcar añadida, no estoy contando la lactosa. Es una cantidad muy alta y uno piensa que, uy, qué saludable. Por eso acá siempre pedimos que cuando quieren yogurt, busquen la opción natural, que no tiene azúcar añadida. Y por supuesto están los jugos envasados que dicen ser sabor a fruta y que tienen cerca de 25 gramos de azúcar. Y estos son más o menos unas 6 cucharaditas en un vaso como este. Miren, y eso es terrible porque incluso los venden en cajitas pequeñitas para los niños. Así es. Y engañan al papá o los hacen confundir a los papás. Es que uno no percibe la cantidad. Así que, por favor, hidratarnos con bebidas variadas, sí, pero que sean naturales y la mayor cantidad que sean las que no contienen azúcar. Preferible. Entonces, desde la fresita para el lado, ¿no? Así es, desde la chicha para acá...
Estamos bien. Y si se acostumbra a tomarlo sin azúcar, mucho mejor todavía. Así es. Muchísimas gracias, Sara. Quedó más que elocuente ahí tus vasitos multicolores y también, evidentemente, el azúcar. Muchas gracias por su preferencia. Nos vemos en Cuerpo Médico la próxima edición. Y recuerde que usted también puede ver todos los capítulos a través del YouTube. Cuídese.